Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida. Fallece el cantante panameño. Estamos hablando de Inesta, tras varios días hospitalizado. Amigo Noticias, José Apolayo, su nombre de pila, mejor conocido como Inesta. En la industria musical panameña, lamentablemente falleció la noche, la madrugada de hoy, miércoles. Esto luego de permanecer internado por varios días en el Hospital Santo Tomás. Se sabe que desde hace días se había informado que el artista estaba delicado de salud, incluso se había solicitado a orar por su salud. Además, habían solicitudes para la donación de sangre. Inesta tenía 39 años y era muy querido en Panamá por su estilo de música, que evocaba unión y era diferente al resto de los cantantes panameños. Se conoció en el intérprete de reggae, Rots. Se encontraba internado en el Hospital Santo Tomás debido a complicaciones en su estómago y en los pulmones. Se sabe que desde sus inicios en la década de los 90 comenzó su interés en la música al participar en bandas de rock. Sin embargo, uno más tarde conoció el género que marcaría su vida, el reggae. Sistema Babilón, En las calles y Rasta es un amor fueron algunos de sus primeros temas. A mí noticias, nosotros parte también de este canal expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, ya que sabemos que también en YouTube cuenta con videos de 22, 23 millones de reproducciones. Es un cantante muy, pero muy famoso en Panamá, Centroamérica, Latinoamérica, parte de otro mundo. Esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos. Hasta en el próximo video.